El experimento que se presentará a continuación se refiere al tema de presión atmosférica. ¿Qué es presión atmosférica? La presión atmosférica es la fuerza que el peso de la columna de la atmósfera por encima del punto de medición ejerce por unidad de área. Para cubrir esta definición se realizará el experimento utilizando unos cerillos, un vaso, un recipiente con agua y por último una vela. El primer paso que se debe hacer, prender la vela. Por consiguiente, se coloca el vaso sobre la vela. Lo que se vio a continuación es que al colocar el vaso sobre la vela, el espacio que había en el interior de esta misma se acabó el oxígeno, ya que el área que está aquí es muy caliente y hace que el aire se contraiga, ejerciendo una presión que hace subir el agua para cubrir el área que se ha dejado en espacio. Aquí se ve. Esto es presión atmosférica. El experimento de continuación es sobre el principio de Pascal. ¿Qué es el principio de Pascal? Es la presión aplicada a un fluido encerrado. Se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente. Para esta ley haremos el siguiente experimento llamado el submarino. Este submarino se asocia con una densidad dada que apenas flota en el agua cuando aprietas la botella, debido a la incompresibilidad del agua, del volumen del aire contenido en el interior del submarino, y disminuye como se comprime. Para esto se necesita una botella con agua, un recipiente de perfume de muestra. Por consiguiente, se realiza lo siguiente. Se coloca el pequeño frasco adentro de la botella. Se cierra la botella. Se ejerce una presión que hace que el recipiente flote en el agua. Ya que la disminución de densidad al inicio del submarino es cuando comienza a ejercer. Aquí vemos cómo baja y sube el recipiente al ejercer la presión. Esto es principio de Pascal. En este experimento vamos a ver cómo la fuerza actúa sobre un objeto en reposo.
Lo que se le hizo a la pelota fue darle un impulso. Lo que sucede es que cuando damos vuelta al vaso, el agua intenta caer. El problema es que la presión en la cámara de aire superior baja. La columna de agua intenta caer por su...